Hoy un poco quisiera hablar de la mudanza de oficina que hicimos durante los últimos 6 días o algo así. Creo que los primeros 4 días de la mudanza no era tan difícil, pero hoy día estuvo difícil. O ayer y hoy. Bueno, hubieron varios problemas con la masa. Yo creo que en el fondo de todo esto está la falta de recursos, lo que siempre ocurre. Falta de recursos, entonces falta de personal. Sean derechos. Falta de personal dedicado a la mudanza. Bueno, habían varias cosas. A ver, lo que me acuerdo es teníamos dos personas encargadas de planear y hacer alocación de los muebles y todo eso. Y las dos personas no estuvieron cuando estuvimos. Bueno, no estuvieron. Uno no estuvo y el otro tenía una conferencia hoy, entonces estuvo en otra ciudad. Entonces teníamos 6, 10 staff moviendo muebles, pero en varios detalles la gente no sabía qué hacer. Y no había plan de contingencia porque lo único que nos dieron era un dibujo. Y el dibujo nos decía qué mueble había que hacer. Entonces, por ejemplo, trajimos una mesa para la recepción, pero esa mesa no era para la recepción, así que vamos a tener que moverla de nuevo y vamos a tener que hacer la recepción de nuevo. ¿Y qué pasó con el teléfono? A ver. El teléfono, como le dije a todos, era súper fácil. ¿En qué tuvimos problemas? Tuvimos problemas en que la gente quería sacar todos los cables. Porque tenía un montón de cables, porque tenía un montón de computador y un montón de teléfono. Entonces, la gente quería decir, ay, estos cables no se ven bien, saquémoslo. Pero no hemos terminado de poner los teléfonos. Y para poner los teléfonos, necesito preguntarle a la gente dónde se van a sentar. Y la gente no estaba ahí, entonces era más difícil hacerlo. No sé por qué me cansó tanto eso hacer el teléfono. Me pasé el día tratando de buscar cables y tratando de conectar todos los compartimentos en que tenía que instalarse los cables y los computadores. Y la gente me seguía preguntando sobre el Wi-Fi, que era para los voluntarios, que no estaba alocado porque había reseteado el router. Yo le quería decir, y la gente me seguía preguntando, oh, tenemos un sistema nuevo. No, no tenemos un sistema nuevo, solamente reseteé el router, entonces se borró una función y no tenía tiempo de hacer un bridge en la conexión para crear un wifi para visitantes. Eso es todo. Eso es todo. No, no tenemos un sistema nuevo. Pero yo creo que lo que me cansaba era que me tenía que enfocar en tener el sistema bien hecho. Pero la gente me seguía haciendo preguntas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo, como, no sé, como, ¿dónde tengo que poner esta mesa? A mí no me importa y no sé, así que no me pregunten, pregúntenle a otra persona. Sí, creo que si la persona que hubiera hecho la planificación hubiera estado ahí, hubiera sido más fácil hoy día. Hoy día yo estaba con la presión de tener todo listo para las 5 porque a las 5 empezamos de nuevo con con el phone banking y habían varios puertos que no funcionaban bien. Y le puse sticker a los teléfonos y la gente sacó los stickers. O sea, el sticker probablemente se cayó, pero nadie se dio cuenta que el sticker ahí estaba ahí marcando la extensión. ¿Qué más pasó hoy? La gente me seguía preguntando, ¿tienes la llave para el baño? Y de todas las personas que pudieran tener la llave, ¿por qué soy el único que tiene la llave de baño? ¿Y quiénes tienen las llaves? No sé. Pero
Me seguían preguntando a mí y a otros que no tenían, no le habían comunicado que por qué el baño estaba cerrado. Dicen, oh, pero por el baño es de nosotros, ¿por qué lo tenemos cerrado? Etcétera, tengámoslo abierto, etcétera. Mucha confusión y mucha repetición. Una cosa muy interesante fue que estaba viendo, estaba conectando las patch con los switch y en los compuertos que están al piso no podía encontrar este. A ver, puedo poner la foto acá. No podía poner este. Come on. No podía poner, no podía leer el número de puerta, así que fui a Kingsley con otro colega y a preguntarle dónde está. Y me decían, ah, pero lo pegué ahí, pero no se ve bien porque el sticker es transparente. Entonces, como la letra está en negra y el fondo también es negro, entonces no se ve bien. O sea, ahí, ah, ok. Entonces, eso fue muy útil y pudimos hacer el setup. Otra cosa interesante fue que el cuarto del manager, teníamos esta mesa y otra mesa que era en forma de L y había gente diciendo, ah, esto es para la recepción, esto es para qué sé yo, etcétera. Pero el plan original no era así. Aunque esto del plan original no importa tanto porque nosotros podemos cambiarlo como organización. Pero necesitamos. Creo que a menudo lo que me carga cuando hay un plan semi-formal que puede ser cambiado dependiendo del contexto, y le explico a la gente: este plan es semi-formal, no es, tratamos de planificar algo, pero podemos cambiar. La gente se pregunta: ah, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Y luego digo. Bueno, eso es algo que podemos decidir entre nosotros. Es lo que quiero comunicar. Pero la gente está muy acostumbrada a. Porque generalmente no hacemos planes así. Generalmente los planes están ahí ya, hecho y hay que hacerlo para que salga como originalmente planeado. Pero hay como un gap de comunicación en ese caso. Algo que es súper interesante que me encontré fue que. Le mandé a la gente este email, bueno, pero obvio y la gente ya no, todavía no está checando email, está haciendo todo tipo de cosas y de vez en cuando había error de conexión porque creo que la gente ponía el audífono este acá, donde dice PC. Este es como hay que conectarlo, pero todo tipo de combinaciones surgieron, solamente porque cabían. Porque le dije a la gente, hey, esto es fácil, así que traten de hacerlo ustedes, pero. Yep. También en internet. Lo había. Me habían explicado que este era el 3, 4, 5 y que el 4 es donde está subiendo el internet, pero. El equivalente a este era el 31, 32, 33, y no me acordaba si eran. En el mismo orden o qué. Y resulta que creo que como tres veces durante los últimos 4 días se echó para abajo a la red porque conecté de un switch al mismo switch o algo así. Cuestiones que ponían la red en un loop. Y el más dramático fue cuando no tengo una foto del. Foto del patch, pero estaba leyendo los números en el patch y aquí decía MPOE y esa era la donde había que conectarlo con el internet, pero resulta que aquí había un compuerto y aquí había otro compuerto, entonces yo pensé que la compuerta estaba aquí y lo seguía conectando acá, pero aquí era la parte de red, así que estaba creando un círculo y tenía que conectarlo acá abajo y eso me tomó como
media hora, porque iba a conectarlo, iba a probar, la gente me está diciendo, John Hoare, internet está down, ¿qué pasa? Y yo dije, ah, estoy trabajando en eso, estoy tra y otra persona me dice, oh, John Hoare, internet no funciona. Otra persona me dice, el wifi no funciona. Sí, yo sé que no funciona, estoy tratando de verlo. A ver, eso con el internet, o sea, con el teléfono y internet. Necesito ir a comprar más cables. Necesito ir a... Mira, confirmé con la tienda acá, en la tienda local, que donde venden cables bien baratos, que no tienen stock, local, así que van a tener que ordenarlo. Si yo hubiera sabido que no tenía stock, la semana pasada cuando les llamé, lo hubiera ordenado inmediatamente en la internet, pero no. Vamos a tener que ordenarlo ahora. Creo que pasé más tiempo cambiando de una tarea de otra tarea que haciendo la tarea misma. O sea, bueno, eso fue hoy. Hasta las 5, y a las 5 vinieron los voluntarios, los señores ancianos, y bueno, están haciendo phone banking por las lecciones. ¿Qué más? Creo que necesitamos más storage para los cables. Por tipo. Yo pensé que podría hacerlo con esas cajas, pero no sé si vamos a poder. Quizás si reforzamos los cables. No sé, quizás. Así que, bueno, el primer día. Y la gente. La gente súper desesperada que seguían llamando. Había incluso un señor que llamó a las 9 y probablemente llamó otras veces, pero la única vez que dejó un mensaje era a las 9 de la mañana. Dejó un mensaje a la mañana con su mensaje de decir, hey, por favor, llame. Llamó de nuevo a las 9:30 diciendo, oigan, ustedes no sé si están trabajando, pero yo les mandé un mensaje a la mañana y seguí llamando, pero nadie respondió y ya dejé un mensaje, pero nadie respondió. Así que aquí le dejo otro mensaje, pero por favor, mándeme. Y dijo, señor. Hoy día es el día que abrimos, así que vamos a tratar de hacerlo. Pero apenas pasaron media hora. Durante media hora, la persona encargada puede estar haciendo una consultación. Tiene que tener un poco más de paciencia, ¿ok? Porque no somos una fábrica con 30 empleados que están trabajando en la misma cosa. Tenemos a lo más uno o dos personas por área del programa, así que no sé en qué otro contexto le han ya contestado dentro de 30 minutos, pero. 30 minutos, no es fácil. Y había gente que decía, ah, yo seguí llamando y nadie me respondía. Por supuesto que no le responde, estuvimos cerrados. Si escucha el mensaje, dice, estamos cerrados hasta el 27 de mayo, hasta el 31 de mayo. Así que si llamó ayer, llamó anteayer, llamó el sábado, estábamos cerrados. No sé qué esperaba y no sé cómo eso es una excusa para venirse sin una cita. Y la gente se cae por esa porque un teléfono específico donde la persona que uno de nuestros voluntarios que está trabajando ahí no estaba funcionando. Y dice, ah, sí, disculpe, mira aquí nuestro teléfono no funciona, disculpe, no podemos responder. Eso no es la. Anyway. Así que hoy mucho trabajo, bien cansado. Estuve bien enojado. Al final del día estaba cansado, enojado. La gente me decía, ay, Jonjo, tú decías que podíamos hacer la mudanza en 3 días. Estabas tan seguro y mira, no estamos listos. Que sí, no estamos listos porque nos dejaron trabajar, porque la ciudad decía que no teníamos permiso y no podíamos venir a hacer office setup. What the hell? Gosh. Así que, bueno, ahora que hicimos lo. Todavía queda un montón de trabajo en la oficina. Ah, no. ¿Cuándo vamos a hacer trabajo? Debiéramos haber estado cerrados. Bueno, ya pasó. Pero yo creo que debíamos haber estado cerrados el día antes de que llegaran los camiones. Los camiones llegaron el martes, o sea, el jueves. Y teníamos que seguir trabajando de forma normal, supuestamente hasta el miércoles. Y entonces significa que. Hacemos una apuesta a que terminamos de empacar
entre el jueves de la mañana hasta cuando lleguen los camiones la tarde del jueves. O tenemos que empacar antes, pero no podemos trabajar, entonces si empacamos todo. ¿Cómo vamos a trabajar? Es mejor que cerremos el miércoles o algo así, y así podemos empacar. Todavía falta un montón. Todavía tenemos que ir a storage y traer todas esas cajas que dejamos cuando nos salimos del edificio. Tengo que ir a comprar cables. Tenemos que elegir el proveedor de internet, y al mismo tiempo que elegimos el proveedor de internet, tenemos que decidir qué tipo de infraestructura de la red vamos a tener. ¿Qué más queda? Algunas personas se han cambiado de oficina, eso está bien. Teléfono, power, creo que está bien. La impresora llegó hoy. El señor de la impresora dice que, ay, yo voy a venir el martes, y nadie le dice a qué hora tiene que llegar, porque no íbamos a estar ahí todo el día. Necesitamos mejor comunicación. Porque no le podemos decir que llegue el martes cuando el martes solamente esperamos estar ahí. Bueno, ¿y vamos a estar todo el día o la mitad del día? Ah, originalmente íbamos a estar todo el día. A ver, ¿el martes? Viernes. El viernes y el martes, originalmente íbamos a estar todo el día, pero por eso del permiso de entrada no tuvimos que cambiar de planes. Pero no entiendo por qué. O sea, creo que ya teníamos entendido que estar ahí haciendo setup era una actividad permitida. Simplemente no estamos haciendo operaciones, pero no estamos haciendo operaciones. ¿Eso no es algo que le podemos decir a la ciudad? ¿Qué más pasó? Falta hacer setting del fax. Quiero reemplazar el computador. Tenemos un computador quad-core con Nvidia Graphics Chips, y ese lo quiero usar para la teleconferencia. Y a esa persona que lo está usando ese computador, tenemos que hacerle setup con otro computador. Y hay gente que está diciendo que los Core 2 computers están lentos, pero otro staff, otro colega el año pasado hizo un test y dijo que estaban bien. Así que no sé si es capacidad del computador o si, no sé. Porque yo no lo uso, pero yo hago trabajo mucho más extensivo, entonces no he tenido oportunidad de usarlo extensivamente, así como por días, ¿no? Solamente lo usé como media hora, una hora, viendo cómo está, y yo pensé que estaba bien. Le pedí a otra persona que lo probara y estuvo bien. Así que, ¿qué son las compras? Órdenes de los muebles y otros equipos. Mandar a hacer papeleo para el reimbursement. Y todos los trabajos que tuve que eché de lado cuando estábamos preparando el town hall, voy a tener que empezar a agarrarlo de nuevo. Oh, gosh. Demasiado trabajo esta semana. El sábado está la... ¿cómo se llama eso? El sábado está el eso, lo que vamos a hacer ese evento.